Hola guerreros Souls, sean bienvenidos a un unboxing más. Y en esta ocasión pues estamos de manteles largos, es que podría decir, porque tenemos a este maravilloso Soy, uno de los más queridos por los fans del anime, el Deathstinger versión Hills. Este Soy que es tan querido, tan odiado, algunos dicen que incluso fue invencible, que nadie lo venció. De cierta manera tiene razón, aunque yo pienso que era cuestión de tiempo, solamente que pues no lo vimos. En fin, no pienso discutir al respecto, ya habrá alguna ocasión para comentarlo. Y ahorita lo que nos interesa es ver este poderosísimo Zoid. Bueno, primero su contenido y ya con el tiempo armarlo, porque ya se lo merece. Este Zoid lo tengo desde hace unos 6 meses y apenas me pude hacer espacio para poder armarlo. Así que pues comencemos. Les voy a ir platicando algunas cosillas mientras vemos el arte de la caja, cual está espectacular. Es justamente aquí donde se muestra la formación Delta para detenerlo. Y aquí está la parte posterior. Aquí lamentablemente así me lo entregaron, ya con estos pequeños daños en la caja. Y bueno, aquí se puede ver un holograma. No sé si es de la tienda o si ya venía así. Este Zoid está ya descontinuado, no ha habido restock. Y eso fue hace 2 años. De hecho, no sé si voy a hacer este unboxing como para conmemorar o celebrar de alguna manera el estreno de Zoid Wild y el regreso de la franquicia a las pantallas. Entonces, no sé, lo voy a pensar. En realidad es solamente para armarlo. Y es que pues yo les había comentado que conforme fuéramos avanzando en la Battle Story, lo cual pensé que iba a ser bastante más rápido, cosa que no ha sido. Ya apenas llevamos 3 registros y apenas hemos hablado de lo que es el Soul Core. Entonces, para llegar a donde aparece el Deathstinger, pues todavía falta muchísimo. No sé si lo voy a continuar así, o simplemente esta sea una excepción. Y pienso que sí será. Y bueno, vamos a ver la parte superior de la caja, que es donde viene realmente lo que distingue la versión de este Deathstinger con la versión estándar, entre comillas, de Kotobukiya, la cual realmente no debería de existir. Digo, Tommy es el creador de los Zoids y la versión estándar vendría siendo esta, la rojo con azul, mientras que aquella que es como morado con rosa, no sé, está medio raro, pues no existiría si lo vemos así, porque la otra versión del Deathstinger es la ZS, me parece que es la gris con guinda. Entonces pues ese otro Deathstinger no debería de existir. En fin, aquí está, bueno, primero el esquema de color, muy apegado al anime y a la versión original, como les comentaba. Y lo que realmente vuelve limitado este Zoid es el hecho de que viene con un Blade Liger miniatura. Ya saben, porque en el anime vemos un Deathstinger increíblemente enorme. Entonces se mantiene la escala 1.72 del Deathstinger y simulan esa monstruosidad agregando el Blade Liger en miniatura, como lo podemos observar aquí, cosa que es un buen agregado, realmente está muy genial. Otra de las cosas es realmente lo exclusivo de aquí en cuanto a las figuras, es nada más el Hills en su pose sentada. Y esto, ¿por qué? Porque tanto Ambient como Hills en su versión parada, de pie, la puedes conseguir también con la compra del
Psicogenosaurer de Lissing. Bueno, es el único que hay. Entonces, la única exclusividad viene siendo la forma de, digo, la figura sentada. Y principalmente, algo que fue lo que me hizo decidir en gastar tantísimo en esta figura, es las cromopiezas. Estas piezas que vienen cromadas, y si habrán visto algunos videos del canal, o si quieren, háganlo en este momento, y verán que ahí tengo algunos hoy que ya tienen estas piezas, bueno, este tipo de piezas, que generalmente las venden aparte. Caso que no es, más bien este no es el caso con el Death Stinger. No las venden por separado, tienen como un agregado especial, lo cual le da cierto valor extra. Y no, ya he visto videos y se ven realmente increíbles. Y eso fue principalmente la razón por la cual decidí hacerme de este Death Stinger, porque vaya que está bastante caro el día de hoy. Como les digo, salió, me parece, hace 2 años y ya no ha habido restock. Entonces hubo la oportunidad y gracias al poder de las tarjetas de crédito me pude servir con él. Ahora, sí, de hecho yo tenía pensado comprar la versión estándar y hacerle un repaint. Sin embargo, al no tener un aerógrafo y además no saberlo el proceso de cromado, pues dije, al final de cuentas voy a gastar lo mismo o quizás más. Y pues dije, ya vamos a comprar esta versión. No va a haber muchas oportunidades y al día de hoy no las he visto. Perdón, creo que no se alcanzó a ver en el manual. De hecho, creo que aquí voy a cortar y voy a sostener y sacar las piezas de la caja para una mejor visualización. De regreso, aquí está el manual, vamos a darle una ojeada bastante rápida, porque pues no nos interesa mucho el saber cómo se arma, ¿o sí? Digo, muchas piezas no les vamos a encontrar forma. Aquí están los runners, los cuales en un momento más se los voy a mostrar para que los logren apreciar. Y estas indicaciones, que son bastante importantes. Creo que en los últimos manuales, al menos en el del Storm Tyrant, ya venían en inglés para saber qué es lo que significaba. Uno es que hay que tener cuidado, o hay que cortar piezas que sobran, o sobrantes mejor dicho, como rebabas, o pegar si fuera necesario pegar, o recomendable. Digo, yo nunca he aplicado alguna especie de pegamento, a menos que se me rompan las piezas, pero para uniones y cosas así, nunca las he hecho. Una de las cosas que me comentan del modelo del Death Stinger es que, pues al igual que el Tommy, no es muy grande, es más bien quizás largo, con la cola extendida, y que es bastante tedioso quizás, o repetitivo, por la cantidad de patas, o sea, repetir el paso 8 veces. Miren, aquí está incluso cómo ensamblar el Blade Liger. Y aquí, ¿qué será? Ah, sí, las partes móviles. Abajo tiene, creo que para meterle o poner una base. No es como ventilas. El movimiento del cañón, las armas, cómo se repliegan, cómo se abren los paneles de la cola para entrar su modo de navegación. Bueno, para nadar.
Aquí tenemos el Zoidcon. El arma que tiene oculta en las tenazas. Como las patitas se abren un poquito. Supongo que para darle mayor estabilidad. ¿Y qué más tenemos por aquí? Ah, esta como máscara que le sirve de protección. La cola, cómo se mueve, las patas y los concept art. O no sé si sean concept o más bien diseños ya finales. Simplemente están geniales. No sé, a mí me gusta mucho este tipo de dibujos porque están muy bien detallados. Y bueno, para aquellos que quieran hacer su trabajo de pintura, aquí están los colores. Y así es como debería de quedar este modelo. Lo curioso es que estoy viendo que estas imágenes son con las piezas estándar, es decir, no son las cromadas. Y bueno, en cuanto a manual, creo que esto sería todo. Ahorita vamos a cortar y seguir con el unboxing de las piezas. Comenzar con nuestra tanda de runners. Primero, aquí están las cromopiezas, las cuales son prácticamente todas las plateadas, que son de las pinzas o tenazas. Entonces aquí van dos de estas. Después tenemos otros dos runners de piezas azules, que de igual manera parecen ser partes de las tenazas de enfrente y de atrás. Y bueno, estas, ay, se viene abriendo la bolsa y aquí tiene una fisura. Aquí están las piezas estándar, o sea, vienen incluidas. Ya es cuestión de gustos o de cada quien si quieren agregar las como piezas o las piezas estándar. Que bueno, si no han visto mis videos, ¿cuál es la mayor diferencia? No hablando visualmente, sino más bien al momento de armar, es que las cromo piezas, por ese baño de cromo, son más difíciles de insertar. Se engrosa un poco y Kotobuki ya se caracteriza casi que tienes que tener las uniones a la perfección. Otros dos runners, estas son piezas rojas, lo que parecen que estas irán en las partes de las patas y algunas tenazas, si no mal recuerdo. Bueno, aquí tenemos más que nada uniones para la articulación. De igual manera son dos, incluso aquí ya viene sonando algunas piezas que están sueltas. Espero que no se hayan dañado. Y bueno, esa es una de las principales cosas por las cuales quiero armar este Zoid. Sería una pena haber gastado tantísimo y que se dañe. Y eso generalmente pasa con todos los modelos. En algún momento se empiezan a caer las piezas de su respectivo runners. Aunque afortunadamente nunca me ha pasado. Nunca se me han roto. Me han cortado pues justamente de donde debería. Aquí están estas piezas transparentes, este para la cabina. Y el resto no tengo idea de dónde van.
What? Después tenemos más cromopiezas que son para las prensas hidráulicas, como soportes para las patitas. Después vienen, creo que precisamente las puntas de las patitas. Son cuatro rones. Uy, ahí está, ya enfocó. Siguiente, más cromo piezas. Y como pueden notar, pues esta vez sí vienen bastantes piezas de estas cromadas. Aquí vienen aún más. Entonces, pues creo que sí valió un poquito la pena por esa parte. Luego les digo que como no sé hacer este proceso de cromado, pues está padre, y además de que necesitaría comprar la pintura y creo que algunos químicos. El Zoico, lo podemos ver, es uno normal, no hay diferencia. La basecita para la figurita de Hills. Y aparte comprar una compresora y todo eso, creo que me saldría casi lo mismo y no tengo mucho espacio donde ponerla o donde trabajar. Incluso si lo hago aquí en mi cuarto, seguramente me pondría bien locote. Otros dos rones para las piezas. Ya me estoy invadiendo aquí, entonces denme un momento para limpiar este pequeño espacio. Venimos con más runners, ya casi se acaba, entonces espero que no se alargue demasiado este video. Y bueno, aquí podemos ver que estas piezas grandísimas nos van a ahorrar bastante tiempo. Y es una de las cosas que muchos se quejan, bueno, de los que tienen el Dirt Stinger, ya sea en esta versión o la versión estándar, puesto que como que esperaban muchísimo más para el costo que tenía el Zoi, bueno, que tiene. Y este sería el último par de runners, que si todos vienen de manera simétrica, es decir, vienen dobles. Y bueno, en cuestión de runners, eso es todo. La única cosa que había sacado previamente, pues es la figurita de Ambient. Está muy bien lograda. Vamos, se enfoca. Ahí quedó. Disculpen, como que estos días de lluvia me han estado afectando un poco la garganta. Y pues está muy 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 hermosa esta figurita. De hecho, todas las de Cotobuquilla creo que les quedó bastante atinadas o acercadas a lo que vemos en el anime. Por último, bueno, de donde salió esta figurita, venía en esta cajita. Aquí tenemos el pequeño Blade Liger. Bueno, sus patas nada más. Vean, tiene una buena cantidad de detalle. Creo que esta vendría siendo una versión miniatura, pero
No, no es la versión Tommy. Es más bien la adaptación de Fotobuquilla en miniatura. Lo cual tiene bastante sentido. Solamente lo mencionaba como curiosidad. Ya no hay nada en que... Ah, sí. Y aquí están las figuritas. Este giro. De hecho, este Hills creo que creo que sí es bastante diferente al Hills que viene con Lizzie, porque si no mal recuerdo viene con la mano en la cintura. En un momento más se lo reviso y les dejo el dato. Entonces bueno, esto sería todo por el unboxing. Espero que les haya gustado. Y pues, ¿qué más les puedo decir? Nos vemos en un siguiente video, ya sea del registro de lavado de historia, el siguiente, lo cual todavía lo veo un poco lejano, debido a que no tengo aún la traducción, hasta aquí llegué. Y pues primero necesito traducir, crear guión, revisar, editar video, entonces todavía lo veo bastante lejos. Y además, quiero armar este hermoso proyecto, entonces posiblemente le dedique más a eso. Así que pues igual manténganse pendiente del canal o de la página en Facebook, la cual dejaré en la descripción. Y pues nos vemos en una siguiente aventura en el planeta Zip.